Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de tejido. Espero que les guste y que le den un like y que se suscriban a mi canal. Si tienen dudas sobre todas las explicaciones de este video, me dejan los comentarios o las preguntas que tengan en digamos debajo del video, y yo les voy a responder y a aclarar todas las dudas que se les presenten. Bueno, vamos a continuar. Aquí yo tengo hecho una muestra de punto arroz, que les voy a dejar las 5 fichas, o sea 3 fichas nuevas con 3 puntos de fantasía, dentro de los cuales uno está el punto de arroz. Lo vamos a cerrar, les voy a enseñar a cerrar cuando es este tipo de punto. Entonces vamos a tejer lo contrario, porque el arroz es un punto que se cambia, es un derecho, un revés, y en la vuelta siguiente es a la inversa, ya. Entonces vamos a tejer una corrida y después la vamos a cerrar, ya. El primer punto yo lo saco, y aquí que me toca revés, yo dejo un derecho y lo tomo por delante para que no me quede torcido. Ahí el próximo es derecho, paso la lana adelante y lo tomo por detrás y lo dejo al revés, y así voy a tejer toda mi corrida. Una vez que terminemos de cerrar esta muestra, les voy a mostrar cómo queda en nuestras hojas blancas, y enseguida vamos a comenzar los cálculos para hacer la chomba y comenzamos a tejer nuestro primer tejido, que sería en este caso una chomba de manga caída, que es el nombre que yo le doy. Cada clase vamos a ir agregando puntos de fantasía como para que vayan teniendo un surtido, y por otro lado vamos a ir aprendiendo técnicas diferentes, ¿ya? Ya, ahora vamos a cerrar, y aquí voy a cerrar de la siguiente manera. Aquí me toca un punto revés, entonces yo lo voy a tejer al derecho, al cerrarlo, junto, los dos juntos al derecho. Aquí me toca un punto derecho, paso la lana adelante y tejo los dos puntos juntos al revés, siempre a la inversa. Este revés, los dos puntos juntos, paso la lana detrás, los dos puntos juntos al derecho, y así voy a cerrar mi corrida. Ahí si tienen alguna duda me los dejan en los comentarios. Yo voy a responder todo y voy a aclarar todas las dudas que tengan o todas las preguntas que puedan hacer, ya. Aquí
Aquí me quedo solito el punto, lo tejo de nuevo y corto mi lana. Y aquí me quedó mi muestra de punto correteado. Y lo vamos a pegar, o a coser, aquí. ¿Ya? Ahí lo vamos a coser. Y así les voy a mostrar cómo va a ir quedando. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro punto correteado, el punto jersey. Aquí estaría el punto elástico, que son los tres primeros puntos que hicimos durante la primera clase. Y vamos a agregar el punto damero, el punto arroz y el arroz doble. ¿Ya? Esto yo lo pego con mi aguja de lana. Así. Lo ubico ahí. Ahí. Y lo paso y paso la lana. Ahí. Y le hago otra puntada para que me quede un poco más firme. Ahí. Ahí y lo pongo lo más derecho que pueda y me salto a la punta de arriba y dejo mi lana suelta. Ahora sujeto el otro lado ahí y hacemos una puntada más ahí y me voy a este otro extremo. Sería ese, ahí. Ahí. Y ahí. Y por el revés me queda así. Y yo le hago un nudito para que no se me suelte. Ahí. Y enseguida le escribo este sería el punto arroz. ¿Ya? Y yo lo guardo en una funda plástica para que no se me empolve. Y además que así la hoja toma mayor consistencia y no se me para poderlo archivar en mi archivador. Ahí está. Así vamos a ir formando nuestro álbum de puntos y de las técnicas del tejido. ¿Ya? Ahí está.
a empezar por hacer nuestra los cálculos para poder saber qué cantidad de puntos voy a necesitar para mi chomba. La primera que vamos a hacer es la chomba manga caída. ¿Ya? Esa va a ser la primera chomba, que es la más fácil y que tiene la siguiente forma. Ahí, 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 ahí. Y con cuello redondo. ¿Ya? Ya vamos a hacer cuello redondo. En el video empezando a tejer, yo les enseñé a tomar las medidas. En ese, en mi caso, mi largo son 60 centímetros. El contorno son 89. Y el largo de manga son 65. ¿Ya? El contorno, esta medida, yo la tengo que dividir por 2. Y eso me da 44,5. ¿Ya? Yo hice mi muestra, que es esta, ¿ya? Y yo la tengo que medir. Tengo que medir mi muestra para saber. Yo la hice en punto arroz doble, porque me voy a hacer la chomba en punto arroz doble. Entonces yo tengo 10 centímetros de largo y siempre la muestra yo la mido en el medio, ¿ya? Y aquí yo tengo 14 centímetros. Entonces, mi muestra tiene 14 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo. La muestra yo la hago con el palillo que voy a tejer la chomba, ¿ya? Y con la lana que la voy a hacer. ¿Cómo voy a calcular? De la siguiente manera. Voy a tener los puntos de la muestra por los centímetros que necesito. Y lo voy a dividir por los centímetros de la muestra. ¿Ya? Esa es como la fórmula. Entonces, si yo tengo que 30 puntos, que no son los puntos de mi muestra, lo multiplico por los 44,5 centímetros y lo divido por los 14 centímetros de la muestra y eso me va a dar 95 puntos. Esta es la cantidad de puntos que tengo que unir para la espalda y el delantero, ¿ya? O sea,
Ahí está. A estos 95 puntos yo le voy a restar 10 para la pretina, 10 puntos. Entonces, 85 puntos son los que uso para la pretina. Y esta pretina yo la voy a hacer con un palillo de un número menor que con lo que voy a tejer la chomba. Es decir, si yo voy a tejer la chomba con palillo del 3, voy a urdir con un palillo del 2,5. O puedo tejer con un palillo del 3,5 y urdo la pretina con, dejo la pretina con 2,5. ¿De acuerdo? Y una vez que yo haya tejido la pretina, voy a aumentar los 10 puntos que le resté. ¿Cómo vamos a agregar estos 10 puntos que yo le resté a los 95? De la siguiente forma, una vez que hayamos tejido la pretina, los vamos a aumentar. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a dividir mis 85 puntos. Lo divido por 10, ¿ya? Por 10 puntos. Y esto me va a dar 8 y me sobran 5. Estos 5 yo los voy a repartir al principio y al final de la corrida. Al principio y al final. En este caso, como son 5, vamos a poner 3 al principio y 2 al final de la corrida. ¿Ya? Ahora, estos 8 puntos, este número 8 que está aquí, ¿esto qué quiere decir? Que cada 8 puntos aumento un punto, ¿ya? Ahora, ¿cómo los voy a aumentar? Yo se los voy a explicar más adelante en el video. ¿Cómo vamos a calcular el largo? Yo tengo mi muestra y necesito saber la cantidad de corridas que yo tejí para los 10 centímetros. Esta es la hebra de lana que me quedó del urdido. Y si ustedes se fijan bien en la muestra, ahí tengo lo que yo llamo nuditos. ¿Se fijan? Como yo no tejo el primer punto y paso la lana, se me va formando un nudito. Cada nudito equivale a 2 corridas. Entonces, yo voy a contar la cantidad que yo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. O sea, yo tejí 16 nuditos para 10 centímetros. Ahora vamos a calcular el largo, ¿ya? Entonces, calculando el largo. Mi muestra me dice que 16 nudos son
10 centímetros y yo necesito 60 centímetros para mi chomba, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto tejer? Voy a multiplicar los 60 centímetros por los 16 nudos y todo eso yo lo divido por 10 centímetros, ¿ya? Y eso me va a dar un total de 96 nudos que tengo que tejer, ¿ya? Entonces, la fórmula es los centímetros de largo por los nudos de la muestra y todo eso dividido por los centímetros de la muestra, que son 10. Ya, esta es la fórmula que yo voy a aplicar cada vez que quiera calcular el largo de mi chomba. Aquí abajito yo les voy a poner una nota en que un nudo es igual a 2 corridas, ¿ya? Equivale a 2 corridas. Ahora vamos a ver cómo yo el diseño que le voy a hacer a mi chomba. En mi caso, yo me voy a hacer una chomba de 2 colores con franja. Entonces, yo voy a hacer mi espalda, que va a ser esta, ¿cierto? Esta va a ser mi espalda, ¿ya? Y yo le quiero hacer 5 franjas. Esta es la pretina. Entonces yo voy a dividir en 5 partes la espalda. 1, 2, 3. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y yo sé que tengo que tejer desde ahí hasta acá 96 nudos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a dividir los 96, como las quiero hacer todas iguales, las voy a dividir por 5. Y eso me va a dar 96 dividido por 5 me va a dar 19 nudos para cada franja. Pero me sobra uno. Porque si yo 96 dividido por 5 me va a dar 1, me sobran 4, estos son 9 y me sobra 1. Entonces ese 1 se lo agrego en la primera franja. Eso quiere decir que yo voy a tejer así. Ahí está mi primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Aquí voy a tejer 19, 19, 19, 19 y 20. Ahora, si ustedes quieren, la agregan arriba.
yo la voy a agregar abajo, ¿ya? Y la del y el delantero lo vamos a hacer exactamente igual, porque el delantero vamos a tener, el delantero va a ser así, porque es cote redondo, ahí y ahí. Ahí lo tenemos. Este va a ser el delantero. Este va a ser nuestro delantero. Ahí. Y le hago la misma franja. Que sean uno, dos, tres y cuatro, ¿ya? La medida del escote de ahí a ahí, yo le voy a dar entre 6 a 10 centímetros. Depende de lo rebajado que quieran ustedes el escote, ¿ya? Y como ya vamos a tener hecha la espalda, nosotros contamos, medimos 6 centímetros y contamos cuántos nuditos son, que también lo podemos hacer en la muestra, ¿ya? En la muestra nosotros medimos, por ejemplo, 6 centímetros, tengo ahí, y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces a los 96 yo le resto 11 y voy a tejer 85 hasta aquí. Hasta ahí voy a tejer 85. Si yo quiero 6 centímetros, ¿ya? Centímetros para el escote. Yo me la voy a hacer un poco más rebajada y le voy a tomar 10 centímetros. Y los 10 centímetros me dice que son 16 nudos de acuerdo a la medida de la muestra. Entonces voy a tejer los 96 menos 16. Voy a tejer 80 y comienzo mi escote, ¿ya? Estos son 80 nudos y estos también son nudos, ¿ya? Y aquí son 6 centímetros y esos son igual a 11 nudos. Y en este caso son 10 centímetros que son igual a 16 nudos, ¿ya? Y vamos a comenzar por tejer la espalda y después el delantero. En el próximo video yo les voy a explicar cómo hacer el escote y vamos a comenzar por las mangas. Ahora vamos a continuar haciendo la práctica, cómo aumentar los 10 puntos. Bueno, ahora vamos a ver cómo aumentar los 10 puntos. Esta es mi pretina, yo la tejí con palillo del 2,5 porque voy a hacer mi chomba con palillo del 3,5, urdí 85 puntos y ahora voy a aumentar para llegar a los 95 que necesito. Como son 85 y si yo lo divido por 10 me va a dar que cada 8 puntos yo agrego 1, aumento un punto, pero me sobran 5, entonces voy a dividir los 5 al principio y al final, ya. Voy a partir, el primer punto lo saco ahí, dejo 1 y hago el primer aumento ahí lo tomo, ya, ahí por debajito del palillo, esa lana, y la pongo en el palillo izquierdo
y la tejo al derecho. Y enseguida tejo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora tomo esta, la del palillo derecho, la que está debajo, ahí, y la tejo y lo tejo al derecho. Y tejo nuevamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora en el palillo izquierdo, ese, ahí, ese lo tomo y lo tejo. Y tejo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora en el palillo derecho. Yo lo voy alternando para que no se me vaya hacia la izquierda o hacia la derecha el tejido. Entonces tomo ese y lo tejo al derecho y tejo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y tomo ese y lo tejo. 1, 2, 3. Y tomo ahí ese y lo tejo al derecho. Ahí, ese, y lo tejo al derecho. Y tomo ahí. Otra, digamos, indicación es que la muestra la dejen reposar por lo menos un día para que el punto se acomode bien y la medida que tomen corresponda, ¿ya? La tomamos ahí.
Ya, y ahí yo debería tener los 95 puntos. Ahora yo voy a tejer con el palillo más grueso, que en este caso es un 3,5, y comienzo a hacer mi punto. El arroz doble es un derecho, yo saqué mi primer punto, es un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Este punto solamente se cambia corrida por medio. Entonces, esta lenita me va a servir para guiarme. Yo lo voy a cambiar cada vez que yo comience la corrida aquí. Donde tenga revés, voy a tejer derecho y donde tenga derecho, voy a tejer revés. ¿Ya? Y la segunda corrida se teje exactamente como estén los puntos. Los que son derechos se tejen derecho y los que son revés se tejen revés. Les quiero explicar cómo vamos a cambiar la lana, si yo quiero, o sea, si la quiero hacer con raya, ¿ya? Yo voy a mostrarles, no voy a hacer todo el proceso porque mi chomba yo lo voy a hacer con una franja más ancha. Entonces, como es arroz doble, esta corrida yo la voy a tejer exactamente igual. Exactamente igual. ¿Ya? Así.
Bien, ahí está. Ahora, supongamos que yo voy, quiero hacer la franja de ese tamaño y yo voy a poner la lana del otro color, que va a ser esta, y lo voy a hacer así. No voy a hacer nudos ni nada, voy a dejar una colita y en este caso yo voy a tejer el primer punto, ¿ya? Vamos a tejer el primer punto ahí, ¿ya? Y como es arroz, tengo que tejer donde hay derecho, voy a tejer revés, donde hay revés derecho, siempre tomando el punto revés para tejerlo al derecho por delante y el punto derecho lo tomo por detrás para que se me mantenga en posición y no se tuerza, ¿ya? Ahí está, así se fija. Si la franja es muy larga, yo voy a cortar la lana. Si la franja son dos nudos o tres nudos, no es necesario, ¿ya? Y lo que yo hago aquí después, para que no me quede la lana dando vuelta, yo le hago un nudo simple para que se me afirme ahí. Eso es todo, ¿ya? Ahí, ¿se fijan? Y nada más, ahí, ¿ven? Y sigo tejiendo la corrida. Ahí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En el próximo video continuaremos con nuestra chomba. Muchas gracias a ustedes. Espero que les guste. Y ojalá se suscriban. Es gratis la suscripción. Y que le den un like a mi video si les agrada. Hasta la próxima.